Hola, ¿cómo estás? Hoy estamos con el doctor Oscar García Allende y te queremos contar qué significa el mes rosa. Bienvenido, Oscar. Otra vez, nuevamente, todos los años nos reunimos en el mes de octubre para hablar del mes rosa. Gracias, Olga, por tu invitación. Un Cuando placer. venía en el auto, venía pensando cuántos años, vos seguramente en algún lugar lo debes tener algún registro, Seguramente, de sí. cuántos años hace que hacemos este programa todos los meses de octubre. Yo creo que es más de 20 años, Sí, más de 20 años seguro, seguramente más de 20 seguro, años. sí. Bueno, hemos ido cambiando el decorado y La ropa. la ropa, el lugar. Vos no, vos estás joven como siempre, pero bueno, Gracias, vos también. ya se me nota que los años han pasado, pero bueno, seguimos manteniendo firmes. Firmes con la educación. El El mes doctor García rosa. Allende es médico especialista en mastología, ¿verdad? Vamos Exacto. a recordar. Bueno, el mes rosa es un mes de concientización del cáncer de mama, que está marcado por la Organización Mundial de la Salud. Es durante todo el mes, el día preciso es el 18 de octubre. Y bueno, y tiene la finalidad de que la gente tome conciencia de la realidad, de la importancia que tiene el diagnóstico precoz y otra serie de hechos sobre esta enfermedad, que es absolutamente común. Una de cada ocho mujeres la tiene. Y bueno, y indudablemente en el transcurso del tiempo, de estos veintipico de años que hemos pasado por ambos, ha ido Sí. cambiando muchas cosas, desde el punto de vista del diagnóstico, desde el punto de vista de los estudios genéticos, desde el punto de vista de la terapéutica, de los tratamientos, de las nuevas drogas. Bueno, va avanzando porque la ciencia indudablemente está puesta al servicio de tratar de resolver este problema, que realmente es un problema de salud pública por la cuantía, ¿no? Y la importancia que tiene, y además, obviamente, los costos que esto significa, ¿no? Claro, Así exactamente. que, bueno, ahora estamos nuevamente en un nuevo mes de octubre, estamos nuevamente juntos, estamos para recordarlo. Uno de los objetivos de este mes y lo que pide la Organización Mundial de la Salud y la ordenanza que está votada en nuestro municipio, que la votamos el año pasado, es que los medios de comunicación participen y difundan esto durante este mes para que la gente tome conciencia. Y me atreví a Exactamente. traerte un pequeño, yo siempre traigo algo. Siempre me has traído un Sí, obsequio. siempre te he traído algo, o una rosa, o un lazo. Bueno, ahora te traje un souvenir Bueno, qué que está lindo, lo hecho vamos a por gente de mostrar. Cerro Leones, Qué un trabajo de las lindo. chicas de ellas. Bueno, tiene obviamente el lazo y es la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla. Así que Pero mira qué bien. te he puesto en ese concepto. Bueno, muchísimas gracias. Así que Muchísimas bueno, gracias, no, no, Oscar. te lo Muy mereces, Olga, amable. y bueno, El para color que lo rosa luzcas. es significativo para esta campaña, ¿verdad? Exacto. Y aprovechemos a decirle a las mujeres que, bueno, lo primero, hacer un control ginecológico para que el profesional ginecólogo o ginecóloga de su confianza pueda hacer un examen de mamas y le pueda indicar, debido a la edad que tenga la mujer y a los factores de riesgo, cuándo hacer la primera mamografía. Exacto. Con la ecografía mamaria, que son estudios complementarios. Uno no reemplaza al otro, ¿verdad? Eso Exacto. también tenemos que decirlo. Exacto. Bueno, muchísimas Bueno, espero que te gracias. guste y que Me lo encanta. uses Sí, durante sí, los sí. días que Lo voy a faltan de usar. Ya octubre. mañana me lo voy a poner en el consultorio. Ahora Lo voy no, a porque es difícil usar. porque tiene un broche, Sí, así que se te va a se me dificultar. va a dificultar. Gracias. Pero bueno, me gustaría que lo usaras Por y bueno, supuesto, y te nombro con Mujer mucho gusto. Maravilla en la lucha contra el cáncer de mama. Muchas gracias. Bueno, la realidad de lo que vos has dicho, nosotros estamos trabajando en este momento en algunos, según los sectores de la sociedad, estamos trabajando con algunos aspectos, en otros con otros. Por ejemplo, ahora a fines del mes de octubre vamos a tener una charla en Cerro Leones. En Cerro Leones, Entonces, bien. bueno, capaz que tienen mayor dificultad para poder realizar la mamografía, trasladarse, por diferentes razones, por diferencias de transporte, por problemas económicos, bueno, y diferentes situaciones. Y en este caso lo que vamos a trabajar en esa zona es lo que se llama el autoexamen, el famoso y conocido Autoexamen de autoexamen, mamas. que es el examen mamario hecho por la propia mujer, que lo tiene que hacer todos los meses.
a partir de los, aprender a hacerlo a partir de los 20, 25 años, uh-huh. es conocer sus mamas, está ahí una metodología de realización, y bueno, obviamente que esto no lleva a un diagnóstico precoz o más precoz que la mamografía, pero es una ayuda importante. Claro, para que la mujer aprenda a conocer sus mamas, ¿no es cierto? Exacto. Y lo tiene que hacer siempre después de la menstruación. Exacto. Porque es cuando el ciclo recién comienza y las mamas están como más blanditas. Exacto. A veces en el periodo premenstruo aumenta la turgencia, aumenta la molestia, el dolor, y puede generar confusión de que ese dolor puede hacerle pensar a la mujer de que tiene algo que realmente no tiene, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo siempre digo, que las mujeres que no menstruan, por diferentes razones, porque están en la menopausia, claro, porque obviamente fueron operadas o por lo que fuera. Sí, bueno, sí. Yo siempre digo, cuando son las personas mayores, que cuando cobran la jubilación, que sea el autoexamen. Claro, una vez por mes. Exacto. Sí, sí. Entonces, sí, ¿qué fecha buscan las que no menstruan? Claro. Perfecto. Lo que dijiste vos es las que menstruan, las que no menstruan, bueno, un ejemplo es cuando cobran la menstruación, cuando cobran la jubilación. La jubilación, bien. Se realiza en el autoexamen y bueno, es una manera de también de encontrar algún hallazgo o algo que sí. consideran que es diferente, que es raro. A medida que lo van haciendo, van aprendiendo y se van dando cuenta de alguna diferencia o algún hecho en especial. Y bueno, claro. Por supuesto, ahí inmediatamente a la consulta, bueno, en todos los barrios periféricos, en todos los centros de salud, hay médicos clínicos que están capacitados para poder, bueno, hacer la palpación ya médica, sí, sí, y sí, determinar, sí. Bueno, merece tal estudio, merece derivarla al hospital. Bueno, la mamografía la mandan, la hacen en el hospital, la ecografía, la reciben luego online y bueno, y verán si es necesaria la consulta con el ginecólogo, el mastólogo, claro, claro. con quien ellos tengan contacto. Perfecto. Así que bueno, yo creo que eso es una de las cosas importantes a remarcar, y que vuelvo a reiterar, esto lo vamos a trabajar este año en Cerro Leones. Bien, bueno, ahora te propongo que vayamos a una pausa y ya en el próximo bloque vamos a explicar por qué es importante la mamografía, esa detección precoz, y cuándo es necesario hacerla. ¿Te parece, Oscar? Perfecto, totalmente de acuerdo. Perfecto. Olia, gracias. En un ratitito volvemos. Gracias. De Ojos Tandil. Nos especializamos en microcirugías, atención en oftalmología especializada. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Comunicate al 444-8300. Y ahora también puedes obtener tu turno por WhatsApp al 2494-546061. Avenida Santa Marina 760. clinicadeojostandil.com.ar Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 02-49-442-9294. Estamos con el doctor García Allende. Oscar, te vamos a seguir contando qué significa el mes rosa de detección precoz y de prevención y concientización del cáncer de mama. Bueno, habíamos hablado recién, ¿por qué la mamografía? ¿Por qué la ecografía complementaria? ¿Querés explicar un poquito? Sí, Olga. Hoy recién terminamos de hablar del autoexamen, que es un método que, vuelvo a reiterarlo, es importante, pero no hace un diagnóstico tan precoz en un momento tan adecuado, pero bueno,
vuelvo a reiterar, en los lugares o en aquellas personas que tienen que trasladarse mucha distancia o algo, sigue siendo útil. Claro. La mamografía es un estudio que tiene muchísimos años. Los mamógrafos actuales realmente tienen una definición mucho mayor que la que tenían hace 20 o 30 años. Hay ya tomografía de mamografía, que se llama tomosíntesis, es decir, que corta la mama en pequeños pedacitos. Ajá. Y eso permite tener un diagnóstico mucho más fino y lograr ver cosas que con la mamografía convencional no se podía hacer. La mamografía tiene la particularidad que uno puede encontrar tumores de 3 milímetros. Claro. O sea, estamos hablando, ustedes imagínense lo que es 3 milímetros. Es una cosa relativamente pequeña, 5 milímetros. O sea, que es el momento adecuado donde uno puede realmente brindarle a la mujer una alta índice de curabilidad. De curabilidad. Con tratamientos que son realmente sencillos, simples, no tan invasivos, mutilantes, sin secuelas y seguramente sin necesidad de quimioterapia, con lo que significa claro. La caída del pelo, las náuseas, los vómitos, etc. Sí. Siempre, como dijiste vos al principio, la mamografía en el 95% de los casos, salvo aquellas mamas que son grasosas, que tienen grasa, que densas, no es necesaria, uno tiene que hacer una ecografía. La ecografía complementaria. Es complementaria, no es que hay que hacer la ecografía y como la ecografía hay que hacerla, yo diría que entre los 30 y 35 años, que es el momento donde tiene mayor rendimiento, porque la mama es muy densa, como acabas de decir, pero después de los 35 uno empieza a hacer la primera mamografía de base para ver cómo es la mama, claro. Y después de los 40, una vez por año. Una vez por año. Asociado. En determinadas circunstancias, hoy en día también, quiero aclarar, los ecógrafos de hoy, uno ve ecografías de hace 20 claro, años y ve las ecografías tanto. Actuales, antes de llegar a ver microcalcificaciones, que son depósitos microscópicos de calcio, sí. Por la ecografía era imposible. Imposible, sí. Hoy en día se ven. Sí. Así que en realidad la aparatología ha avanzado de manera ostensible y bueno, la asociación de ambas... De ambos estudios hace que uno pueda hacer un diagnóstico precoz. Sí. No sí, es que uno lo previene, porque ya está. Claro, pero lo diagnostica precoz. Y en determinadas circunstancias, en determinados casos, que son varios, que bueno, no lo vamos a relatar porque son muchos, se puede asociar también, o se asocia también, la resonancia mamaria. La resonancia. Que es un estudio que se usa una sustancia de contraste, que realmente no es invasivo, que se hace boca abajo, o sea que la claustrofobia o eso, en realidad estar boca abajo sí. se evita, y bueno, y brinda información para ver si solamente en aquellas mamas que son muy densas, como dijiste, densas significa que son muy blancas, claro. Que tienen mucho tejido mamario, bueno, a ver si descubrimos un tumor, si además tiene otro en la misma mama, o tiene otro en la otra mano, sí, ambas cosas. Sí. Así que bueno, también se asocia y después de ahí, acorde a sus resultados, se usan procedimientos que se llaman percutáneos, o significa a través de la piel, donde uno hace pequeñas tomas, biopsias, que eso se manda al patólogo, se hace con anestesia local, no requiere internación, el corte es de... medio centímetro, sí. No tienen ningún tipo de cuidado, ninguna cuestión en especial en el posoperatorio, y realmente eso bueno, se lo manda al patólogo, y el patólogo es el que después dirá si eso es benigno, si es maligno, o si es sospechoso y hay que hacer otra cosa. Bien, y una cosita que no nos vamos a olvidar de decir, dijimos que según la Asociación Argentina de Mastología se recomienda a partir de los 40, o sea, primero a 35, después de los 40. Pero en las mujeres que tienen antecedentes de familiar de primer nivel, de primera línea, con cáncer de mama, como madre, hermana o hija, se pide desde los 35 o 10 años antes desde que se le diagnosticó ese cáncer de mama, ese familiar, ¿verdad? Correcto. Si la hermana lo tuvo a los 40 o la madre lo tuvo a los 40, esa mujer tiene que empezar a partir de los 30. Claro. Y si tuvo el padre... Porque puede ser, también existe el cáncer de mama, claro. Lo tuvo el padre a los 40, a los 40, a los 42, tiene que empezar a los 32. Bien. Esto es importante tenerlo en cuenta, sí. Y bueno, y esto ayuda
ostensiblemente a tener un diagnóstico precoz con todas las ventajas que dijimos. Ahora vamos a tener que dar una pausa. ¿Te parece que en el próximo bloque hablamos de los adelantos en las terapias? ¿Sí? ¿Te parece bien? Yo también voy a hablar un poquito sobre los adelantos en las dificultades que las mujeres tienen muchas veces a consecuencia de sus tratamientos, la dispareunia, los problemas sexuales, ¿sí? Nos vemos en un ratito. Continuamos con el doctor García Allende, que estamos hablando en este bloque precisamente de los adelantos, ¿no es cierto? En el cáncer de mama, sí. Bueno, yo te puedo nombrar varias cosas, pero me gustaría que vos, que sos una especialista, me parece que sería un atrevido si yo hablara, porque sabemos que la quimioterapia, la hormonoterapia, bueno, toda la serie de tratamientos, la menopausia, etcétera, etcétera, con el cáncer de mama estuvieron peleados durante mucho tiempo. Sí. Y bueno, y vos conocés este tema, que ahora, hoy en día, existe la posibilidad, sí, de tratamientos que no están... Existe la posibilidad de hacer tratamiento. Fundamentalmente estoy hablando de la dispareunia, ¿no es cierto? Que muchas veces las mujeres tenían que sufrir por no poder recibir un tratamiento estrogénico para solucionar este problema que es... difícil de tratar, sí, sí, ¿no es cierto? Y para dolor, perdón, en la relación, dolor en la relación sexual coital, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, hoy en día tenemos tratamiento local con análogos del estrógeno, como puede ser el promestriene, y hoy en día tenemos en nuestro país ya la prasterona, que es un medicamento que también se usa localmente y que hasta ahora no la teníamos en nuestro país. Sí, el año pasado la nombrábamos, pero ahora ya la tenemos en el país. Así que bueno, solución a los problemas de dispareunia en el caso de las menopausias inducidas por los tratamientos, ¿no es cierto? Que muchas veces ocurren en mujeres jóvenes y de todas las edades, porque la mujer tiene derecho a tener prácticas sexuales satisfactorias en todo momento de su vida. Así que hay que consultar para buscar una solución al problema. Y buscar, ¿sí?, a la persona indicada que conoce el tema, que estudia sobre el tema, que lee sobre el tema, que va a congreso sobre el tema, sí, porque bueno, esto es importante. Es, o sea, importante. Que el tratamiento lo haga la persona que realmente conoce y tiene seguimiento de sus pacientes. Sí, yo creo que lo que está buscando, lo que busca la medicina, lo que ha buscado siempre toda la vida, y en este caso el cáncer de mama, es que la mujer tenga la menor cantidad, la menor cantidad de secuelas, de acciones, sí, colaterales. Antes era como que, bueno, lo importante era curarla, sacarle el tumor. Sí, sí, hoy, sí, en día se busca conservarle la mama, no hacerle vaciamiento de la axila, lo que decís vos del dolor en las relaciones sexuales y que tengan una vida placentera. Sí, sí, sí. Está también lo de la caída del pelo, que es una cosa que afecta realmente absolutamente a todas la mujeres. Autoestima sexual, y lo, ¿no?, que yo he notado es que no es cuestión de edad. Hay mujeres de 35 años y hay mujeres de 70 años que no quieren que se le caiga el pelo. Claro.
Y entonces, y hay que animar cascos, a la mujer a que recupere su vida sexual, porque además de recuperar la satisfacción y el bienestar, también aumenta la defensa, la competencia del sistema inmunológico, ¿no? Para enfrentar a esta enfermedad. Y su calidad de vida. Y contame de los cascos. Bueno, los cascos son, hay cascos que son industriales, ajá, que son muy caros, pero bueno, hay cascos que se pueden armar en forma artesanal. Acá en Tandil hay una chica que los empezó a hacer. Ajá. Los fue armando con los cubitos esos. Es un ¿Y trabajo. ¿Qué función tiene? La función que tiene es, porque la quimioterapia que llega a todo el cuerpo, llega, jugado por la vena, llega del cuero cabelludo hasta la punta de los pies. Sí. Entonces, como produce náuseas, vómitos, porque hay caída de las células del intestino, etcétera, sí, etcétera, como ataca las células tumorales. Sí. También actúa a nivel del pelo. Entonces, claro, los cascos lo que hacen es hacer una vasoconstricción. ¿Qué significa? Que la arteria se cierre. Para que no le llegue la quimioterapia. Maravilloso. Hay que poner el casco un rato antes, una hora antes, durante la quimioterapia y una hora posterior. Sí, realmente, sí, a veces hay que aguantarlo, tener cuatro, claro, horas o cinco horas la cabeza con frío. Sí, sí. Pero los resultados son óptimos y todas las mujeres que lo han hecho. Creo que yo conozco muy pocas que lo hayan abandonado. Todas están muy contentas, no han perdido el pelo y para ellas es importantísimo y fundamental. Calidad de vida. Calidad de vida. Qué alegría que me da que todos los años que venimos haciendo este programa siempre hablamos de algún adelanto nuevo. Exacto. Mira, ahora la Prasterona y los cascos. Exacto. Maravilloso. El año pasado me dijiste que estaba, pero que todavía no estaba en la Argentina. No estaba en la Argentina. Ya este año me decís que está en la Argentina. Ahora tenemos los cascos y están los industriales, que tienen un costo elevado. Ajá. Pero acá hay una persona, no la voy a nombrar, porque no corresponde que lo haga sin su permiso, que ella lo hace gratuitamente, le han donado un freezer, los arma, les explica porque ella lo pasó, lo vivió y la voy usó. A traer acá para que cuente. Bueno, ningún problema, yo después te lo paso y para que cuente su experiencia. Sí. Después hay adelantos desde el punto de vista, hoy en día está en boga lo que es el asesoramiento genético. Ajá. Antiguamente estudios genéticos eran muy difíciles que se hicieran, eran muy pocos, eran aquellas que tenían o la madre con cáncer bilateral o el padre, o tenía la prima con cáncer de ovario, la madre con cáncer de mama, o sea, había una gran carga. Hoy en día se agrega además el cáncer de próstata en el hombre, del padre, el melanoma, que es un cáncer de piel, el cáncer de páncreas, o sea, si tiene esa serie de antecedentes, hoy en día se está usando, y sobre todo en aquellas mujeres que tienen cáncer de mama, jóvenes. Más, se está hablando ya a aquellas menores de 50 años. Claro, claro. Se empezó con mujeres de 35 años, menores, con antecedentes, después siguió directamente con mujeres de 40, 45, y ya en el último congreso se está hablando de mujeres menores de 50 años. Uh-huh. Y eso que hace, permite que la especialista en genética oncológica, bueno, haga el árbol genealógico de esta mujer y le diga, es importante que te hagas el estudio, y le cuenta además cuáles son las consecuencias de tener que le dé positivo. Si claro. le da positivo, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque tiene riesgos. Y bueno, y además hay adelantos en cuanto a las drogas, que realmente es las drogas mononucleares, que realmente tienen un accionar y una respuesta muy importante, sobre todo en aquellas mujeres con receptores hormonales, que es un estudio que se hace sobre el tumor, que responde a los estrógenos y que son pacientes que tienen metástasis óseas. Y bueno, y realmente, más allá del tratamiento hormonal, se agregan estas drogas que realmente tienen una efectividad enorme, tienen un inconveniente, como todo en medicina, claro. que es el costo. Claro, el costo. Son drogas que son caras, pero bueno, yo conozco mujeres que llevan 3 años con metástasis óseas y la están tomando y bueno, y están claro. perfectas, haciendo una vida bien. Normal. Así que ahora, creo que son situaciones que van mejorando y que realmente va a seguir sucediendo. Si hacemos un diagnóstico precoz, con la detección de las microcalcificaciones anárquicas en la mamografía, nos evitamos todo eso. Por supuesto. La mayoría de las veces, ¿no es cierto? Porque atacamos directamente ahí localmente el problema cuando todavía no llegó a la axila y no apareció la posibilidad de metástasis. No, y si además es un carcinoma que se llama in situ, o sea, claro. está en su sitio, no tiene invasión, no tiene infiltración. Sí, sí, sí. Es la única vez que uno puede decir en oncología, 100% de curación. Hacer la mamografía.
Exacto. Esa es la última frase que nos queda para decir, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, nos tenemos que despedir, Oscar. Nos veremos el año que viene. Si Dios quiere. Nos veremos con nuevas novedades. Nos veremos con nuevas novedades. Y veré qué souvenir te traigo el año sí, que viene. Yo este año me quedo con esto que me encantó. Bueno, la flor te gustó también. Me encantó, sí, la flor me encantó. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Yo te agradezco muchísimo porque esto es importantísimo en este mes que es la difusión. Esa es la obligación y creo que es el deber de los medios de comunicación y es también de quienes trabajamos en este tema y estudiamos sobre el mismo. Seguro. Bueno, gracias a ustedes por la compañía semanal, gracias a los auspiciantes del programa, también a María y Sol que me peinan y Ana Ríos de Aire que me facilita esta ropa italiana para hacer los programas. Hasta la próxima. Muchas gracias.